Pues ya estamos de vuelta, ya le dimos chance a la gente de que se comiera su taquito, de que se tomara su agüita de Jamaica para aquello del sobrepeso, para que estén a gusto, para que tengan un saborcito dulce en la boca. Y bueno, vamos a tocar ahora el tema de los Esmeraldas de León, que abrieron ya la liga en esta apertura 2017. Finalmente, los partidos que cuentan, finalmente los partidos de jornada, de temporada. Luis, ¿qué te parece el partido de León del sábado? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué puede mejorar? Complicado el arranque de torneo, Octavio. 3-0, sin duda alguna, no es ninguna casualidad. Desde mi punto de vista, pues bueno, viene a formar parte de los antecedentes que podemos tener previo al arranque de este torneo. Y no me refiero a la pretemporada, sino al trabajo que hicieron ambas escuadras durante el último torneo. Atlas mostrando un nivel interesante de juego, Atlas con un plantel que se le ha dado continuidad, un plantel que ya se conoce y que el día de sábado se vio demostrado en la cancha, siendo muy efectivo a la parte de ir al frente, de tener la pelota, y con un León que desafortunadamente en este arranque de temporada no supo todavía encontrar la cuadratura en el funcionamiento, o al menos eso es lo que nos dejaron ver a los que estuvimos viendo el partido. Una derrota que sin duda alguna significa un entorno complicado para arrancar Javier Torrente, aunque es muy precipitado para sacar conclusiones desde mi punto de vista. Ciertamente no es el mejor de los panoramas para el técnico argentino, donde recordemos que la gente terminó el torneo pidiendo su cabeza debido al mal arranque. Recordemos que el torneo pasado también se tuvo una muy mala racha jugando como locales, una de las históricamente más largas derrotas consecutivas jugando en el Estadio León, y ahora se arranca de la misma manera. Hay muchas aristas que se pueden, sin duda alguna, tratar de visualizar o que se puede tratar de anticipar, pero el paso de las jornadas nos dirá si esta derrota de León fue simple y sencillamente una desafortunada coincidencia o realmente es el inicio de algo mucho más serio. Ok, pues de hecho, sí, los jugadores, me parece, sí quedaron algo golpeados. Van a tratar de hacer que el partido de Copa sea como un tipo de, ¿cómo le podemos llamar?, un analgésico a esta situación. De hecho, sí, Felipe Rodríguez también precisamente habló de la cuestión de León. Sí, vamos a escucharlo para ver qué fue lo que dijo. Se corta por el hilo más delgado, que es el entrenador. Yo creo que hay que respetar los procesos, y si bien es cierto que en la Copa ahora no se llegó a la final o al campeonato como se tenía planeado, bueno, en la eliminatoria se va muy bien. Pues, más allá de ser un amistoso, sea lo que sea, el perder siempre es duro. Yo creo que México está para ser campeón en esa competición, está para pelear. Me parece que sigue siendo el equipo grande del área de la CONCACAF, pero bueno, hay que demostrarlo. Bueno, ahí estaban las palabras de Felipe Rodríguez, precisamente arquero de León, que va a tener la oportunidad de jugar en Copa. Más allá de lo que mencionaba él, la cuestión del partido, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, el León le faltaron muchísimas cosas este sábado, le faltó todo, creo. Digo, pues que cada línea sí se vio muy descoordinada, y sobre todo la gran cantidad de goles siempre te va a reflejar una línea defensiva que hace agua, que no tiene un orden preciso, y la falta de goles pues te habla también de una falta de claridad al frente. Y yo creo que, digo, es triplemente doloroso, no por ser solamente el inicio del torneo. ¿Porque fueron 3 goles o qué? Sino porque fueron 3 goles, porque fueron en casa, porque fueron en casa y porque repites los mismos errores. Los mismos errores como equipo. José Alfredo. Como equipo. Y eso yo creo que es la parte más, digo, pues yo creo que ese es el único analgésico que pudiera yo encontrar. Pero realmente el problema de este proyecto es que se da cuando ya cuando ratificaste el apoyo a un entrenador del que ya estabas dudando. Es decir, la misma directiva ya había empezado a analizar opciones para modificar el área técnica. Yo creo que también tuvo algo que ver la falta de fondos. Y se le arriesgaron con el mismo entrenador, con un Torrente que pues ya había buscado pues modificar esos mismos problemas que tuvo en la defensa durante el torneo pasado, y que repitas, pues no es una señal. Yo creo que ya con esto tendrán que repensar pues un ultimátum y por lo menos una meta corta,
de pocas jornadas en las que se pueda recomponer, porque esto realmente pinta muy mal. O sea, realmente el equipo se vio muy mal. Y te decía yo, el problema no es que pierdan, digo, porque todos mundo, vamos, en el fútbol las circunstancias... Todos perdemos en la vida. Todos se puede perder. Incluso las estas, con la selección. Y luego con estas circunstancias. El problema es que no se juegue a nada. O sea, cuando te mueres en la raya, vamos, y de alguna manera ves alguna claridad, dices, bueno, por lo menos hay una idea y un objetivo, un camino trazado, pero no lo hay. Okay. Muy bien, Luis Omar, antes de que nos regales tu valiosa aportación, pues quisiera despedir. Luis, muchas gracias ya para que te vayas a comer, para que se te quite la pena, por favor. No, así ni dan ganas de comer, Tabo. La realidad es que del León que vimos este sábado contra el León que vimos en los momentos más grises de la temporada pasada, tristemente hay poca diferencia. Ojalá que las cosas mejoren y bueno, pues ojalá que la semana entrante hablemos de que vimos un mejor León enfrentando a Toluca y de que hay un balance positivo al menos durante la segunda jornada. Siempre es un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes, Octavio, Javier, Luis Omar. Muchísimas gracias, Luis. Luis Castañeda de Dale León estuvo con nosotros el día de hoy y un día de estos ya lo tendremos por acá, estoy seguro. Algún día, ya falta menos, Tavo. Ok, Luis, muchas gracias. Luis Omar, ¿qué te pareció el desempeño de León frente al Atlas? ¿Qué le faltó? ¿Qué es lo que tú viste? A ver, cuéntame. Realmente, lo principal que le faltó fue, me parece que fue orden, ¿no? Porque desde la saga de, en esta línea de tres que ahora implementó Javier Torrente, que, bueno, en la pretemporada había hablado que iba a ser el famoso 4-3-3, ¿no? Pero, bueno, la situación de los jugadores lesionados, el caso de Luis Montes... en específico me parece que hizo modificar por ahí un poco, ingresó Alan Cervantes, el joven, que por cierto debutó en Primera División, no lo hizo mal, pero me parece que todavía le aguantó muy bien, tuvo bastante tiempo la pelota, supo distribuirla, pero me parece que todavía le falta demasiado como para desequilibrar, ¿no? Lo que de repente hacía Montes, ¿no? ¿Tú crees que Leo López, a lo mejor, que por cierto, así le dio dislike a tu comentario de ahorita de que lo hizo bien, a lo mejor Leo López, que en algún momento pues, tuvo la oportunidad de repente... ¿La perdió? ¿Te parece que sí pudo haber hecho un mejor trabajo, Leo? No sé si mejor, pero a final de cuentas, Leo López me parece que sí ya venía con un trabajo más de mayor que ya lo va a perder, ¿no? No, precisamente. Sí. Ahora le está todo costando, lo que había, ¿no? Todo el terreno que había ganado ya con el hecho de tener partidos, de tener actividad. Sí. Para partir un jugador canterano de León, que a mí me parece era de lo más valioso que había tenido la cantera. Sí, sí, sí. Me cantera, parece que un jugador de experiencia. Años, ¿no? Con Aldo Rocha nacional. eran los más avanzados, ¿no? Porque, bueno, atrás se quedaron, por ejemplo, jugadores como el Galgo, que se fue a Zacatecas. El mismo caso de Diego La Tejera que se fue a Celaya. Me parece que el caso de Leo López y Aldo Rocha, tal vez en posiciones muy similares. Y en el caso de Leo López, por lo menos era alguien querido en Pachuca. Uh-huh. Vamos, es alguien que conoce la institución, lo conocen perfectamente a él. Yo creo que su mejor papel como jugador, el máximo nivel que yo le he visto a Leo López, es precisamente en este equipo. Y el hecho de que no pesen esas figuras, mucho te habla del sistema. Sí, entonces me parece que lo que le faltó, insisto, a León principalmente fue orden. Ahora, bueno, con la expulsión de Novaretti habrá un movimiento ahí en la saga. Me parece que podría regresar Javier Torrente a esa línea de cuatro, quitándole esa responsabilidad a los carrileros que utilizó como Osvaldo Rodríguez, porque Osvaldo Rodríguez no tiene esa forma de juego. Me parece que Osvaldo Rodríguez es muy difícil que te juegue en una línea de cinco como el hombre más abierto, ¿no? Osvaldo Rodríguez te cumple la función, es un jugador más defensivo que ofensivo, realmente te proyecta muy poco Osvaldo Rodríguez, pero te cumple muy bien en la saga, ¿no? Entonces, si va a utilizar línea de cinco, me parece que lo más prudente sería utilizar a Osvaldo Rodríguez como tercer central. Fernando Navarro le costó, aunque bueno, él sí cumple con esa función de como carrilero por derecha. Será cuestión de que, bueno, vaya probando, vaya. No vaya usted, pero Luis Omar tiene un pizarrón. Están los dedazos, ¿no? Habrá que esperar. Yo insisto, me parece que lo ideal sería que Torrente vuelva a esa línea de cuatro zagueros y que meta incluso la doble contención, ¿no? Y darle esa responsabilidad a los hombres abiertos y un hombre un poco más libre, ¿no? Esa posición, insisto, es la de Luis Montes. Ahora no puede tener actividad por la situación de la lesión, pero hasta que no se vea esa posibilidad, no, me parece que podemos hablar un poco Torrente más de, va a batallar más en forma, con los, ¿no? De lo que necesita. Va a batallar también porque Miguel Herrera Equigua está lastimado también, o sea, tiene que checar. Va a tener que recurrir a Piris. Va a recurrir a Piris, va a tener que hacer movimientos
y fue como algo muy parecido a lo que pasó el torneo anterior. O sea, el torneo anterior le metieron 4, pero León también hizo goles. Este año fueron 3 y igual Novaretti expulsado. Ya con que no se haga una costumbre de cada semestre, nos damos por bien servidos. Lo que se ha vuelto una costumbre, no solo de cada semestre, sino a veces de cada 15 días, es la cuestión de la violencia en los partidos. Igual hago un paréntesis a lo futbolístico para mencionar esta parte, porque estamos precisamente tenemos en la línea telefónica a Rodrigo Vázquez, nuestro compañero de Sportes MX, quien él logró captar precisamente antes del partido. Hubo una situación ahí entre aficionados de León y aficionados del Atlas. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto Luis Omar, Octavio Zúñiga y Javier Bravo. Sí, como ya lo mencionan, pues el equipo León inicia con un gris desempeño en este torneo Apertura 2017, y de igual manera, lamentablemente, la afición de León inicia con un gris, una mancha ahí en su actuar, ya que precisamente estuvieron involucrados en actos de violencia y agresiones hacia aficionados de la porra, de los visitantes del Atlas. Y sí, como lo mencionan, justamente me tocó captar en fotografía y presenciar agresiones entre aficionados de León contra integrantes de la porra del Atlas que venían viajando en una camioneta. Varios ahí conversando con algunos testimonios, incluso un oficial de la policía montada, me comentaban que esta camioneta venía transitando por Prolongación Calzada cuando abren la puerta lateral y se ponen a insultar y lanzar latas de cerveza vacías hacia los aficionados que ya estaban formados ahí en la zona de Sol 5 sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Acción que fue respondida con actos vandálicos de los aficionados de León, que corren para patear la camioneta en un intento de hacer que se detuviera e intentando abrir e ingresar esta camioneta para sacar a los aficionados del Atlas y agredirlos ahí en plena vía pública. Ya cuando se da la reacción del cuerpo policíaco que estaba resguardando ahí la seguridad a las afueras del Estadio León, sí se logró la detención de aproximadamente 3 aficionados de León y 2 del Atlas. Hay que mencionar que 2 de las personas que viajaban en este vehículo fueron bajadas y fueron detenidas por las autoridades. También resaltar que lamentablemente se presentaron actos de violencia en un centro bancario que está ahí frente al estadio. Ahí sí hubo agresiones físicas entre aficionados del Atlas y de León. Pues un acto lamentable, un acto que mancha a esta que se dice la mejor afición de México, que es un hecho reprobable y que no se debe repetir en fechas que sigan para esta lo clásico que es el Estadio de León y su gente. Y así es como bien nos señala Rodrigo. Bueno, a mí me tocó ver la van cuando iba pasando precisamente por donde está el Forum. Y sí, como bien señala Rodrigo, nuestro amigo Rogua, mejor conocido así en el medio, ellos venían incitando, incluso ellos venían gritando, echando porras. Sabemos que para que haya una pelea pues se necesitan 2 partes y la violencia nunca va a ser justificada. Pero creo que también se debe de tomar en cuenta realmente cómo estuvieron las cosas. Y bueno, siempre que se va a un estadio, digo, nosotros nos ha tocado ir varias veces a muchos estadios, creo que el buen comportamiento es algo básico y es algo que se necesita retomar, ¿no, Javier? Y llama, y por cierto, pues felicidades por este testimonio periodístico a Rodrigo. Prácticamente, vamos, es algo que llama a hacer operativos ya de manera permanente. Ya no solamente los que están catalogados como de alto riesgo. Prácticamente, nuevamente hay que enderezar las trancas, diría yo, y hacer un operativo completamente permanente, y en los de alto riesgo, pues mucho mayor. Pero prácticamente hay que estar, pues ya, listos y dispuestos. Y creo que finalmente es un deber de las autoridades, como lo es de los aficionados, comportarse, pero para todo aquel que se quiera pasar de la raya, pues tener muy bien cordonada el área. Digo, desgraciadamente son los niveles que hay que tomar para proteger el espectáculo deportivo, porque al final este tipo de partidos que son de temporada regular no solamente son un evento familiar dentro del estadio, prácticamente es todas las inmediaciones del estadio se vuelven parte finalmente del clima del espectáculo futbolístico, donde hay niños, hay mujeres, hay personas de la tercera edad que disfrutan el fútbol. Hay que mantenerlo así. No, y que ya se había dado, no sé si te acuerdas, Luis Omar, que precisamente hace un torneo, me parece, tomaron las aficiones del... Seguramente es también por la cercanía que hay con los equipos de Guadalajara en cuestión de traslado,
en la explanada de una de las plazas comerciales que está junto al estadio ya se había dado precisamente un choque entre aficionados de León y Atlas. ¿Es este partido ya como para ponerles especial atención, tú consideras también? Pues tal vez por la región, ¿no? No siento que una atención exagerada, pero sí, tal vez, en primer lugar, aumentar sí un poquito la seguridad a la que se tiene partido a partido, pero bueno, sí ponerle un poquito mayor de atención al específico el enfrentamiento contra Atlas. Me parece lo más importante, sobre todo también tiene que ser, más que de parte de la autoridad, de parte de la afición, porque bueno, recordarán cuando se dieron los festejos por el campeonato, por el bicampeonato, la misma afición pues destruyó estructuras en la calzada de los héroes, destruyó botes de basura, un monolito, no recuerdo, una pieza ahí de uh-huh. que estaba en la misma cantera. Una pieza de cantera. Entonces realmente, o sea, entender que la euforia o la pasión, ¿no? de la afición por el equipo pues no tiene que trascender más allá de con ellos mismos, ¿no? O sea, no deben de proyectarla hacia un tercero, como en este caso lo hicieron contra la afición del Atlas o contra la propia ciudad, ¿no? Contra la el compañero. ¿No? Entonces me parece que eso es lo más importante, y eso tiene que ser de la afición, ¿no? Que bueno, pues muchas veces es lo más complicado de hacer, ¿no? Concientizar a la gente de este tipo de cosas. Rogua, ¿querías decir algo? Escuché. Ah, sí, compañero. Ahorita que tocaban el tema de esta plaza que estaba a un costado del Estadio León, también hay que resaltar que ahí en su interior sí hubo un conato de bronca, porque la misma seguridad de este hotel sacó a los esposos y ya los dejó ahí en la calle, ya incluso fueron separados y fueron escoltados, los que eran del Atlas, fueron escoltados por elementos de la policía municipal. Esto ya es después de que se da la agresión a la camioneta, incluso parecía que los esposos incluso se llegan a meter a esta plaza, intentan agredir a los aficionados del Atlas, son sacados por los vigilantes del hotel y ya los del Atlas son escoltados por los elementos de la policía municipal. Y ojo, aquí no se está diciendo que la afición de León es, o de una manera o de otra, se está señalando precisamente a las personas que están teniendo uh-huh. este comportamiento. La afición de León es una cosa y bueno, tiene derecho a exigirle a su equipo, tiene derecho a apoyar a su equipo, y lógicamente aquí no se trata de crucificar a nadie, simplemente señalar, ¿no? lo que está sucediendo, y bueno, precisamente para que esto no se vuelva a repetir. Es muy temprano en el torneo. Que no se vuelva a repetir en el Estadio León, que seamos buenos anfitriones y que seamos que se apoye al equipo, que se enfoque en apoyarse el equipo, no en agredir a las otras personas, porque hay muchísima gente que va a apoyar bien al equipo como tal, guardando un muy buen comportamiento, que se trata de que sea un espacio familiar todavía para que haya convivencia, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Felicitaciones, reitero la felicitación de mi compañero de Javier por haber estado ahí en el momento y captar esta cuestión. Al contrario, pues estamos para servirles y que es su servicio, compañeros. Excelente día y saludos a todos las personas que los sintonizan, que los escuchan. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí está, Rodrigo. Rodrigo Vázquez, que pues sí se dan estas situaciones, ya incluso ya no había habido tanto de esto, ¿no? Como que se había calmado. Recuerdo que cuando empezó el equipo que regresó al máximo circuito se daba un poco más, ya había frenado un poco esto. No sé si sea también parte de alguna frustración que haya por la cuestión deportiva, consideran que pueda ser. No, digo, es que ya buscarlo finalmente se vuelve una discusión campechana sobre ¿qué originó la violencia? La violencia por la violencia simple y sencillamente es injustificable y se tienen que tomar medidas en este momento. Es muy oportuno. Es el primer partido de la temporada. Sí, para el siguiente partido sí tiene que haber más seguridad para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y ver que la afición, o sea, que también siente ese aspecto de rigor, ¿no? Porque, o sea, también el sector de la afición, aunque realmente no hubo tanto conflicto, pues en su momento mostró su disgusto por esta situación de controlar un poquito más el ingreso al estadio con lo de los embutacado y toda esta situación. Pero pues realmente, o sea, si ellos también en este caso exigían, ¿no? Que era un descontrol, que iba a ser más complicado, que hubiera una mejor logística, pero pues también tienen que cumplir en el aspecto de comportarse como ciudadanos civilizados, ¿no? Y no hacer este tipo de barbaries, ¿no?
Ok, muchachos, pues como el tiempo ya está prácticamente sobre nosotros, bueno, ya no voy a mencionar la cuestión de los Bravos, que pues bueno, dijeras tú, es buena noticia, ganaron los Bravos, pero pues también los Bravos en Aguascalientes ahí, que dieron un muy buen partido, ¿no? Pero finalmente... Me parece que no tan bueno, realmente lo bueno fue la última... La remontada, la última entrada. Bueno, el sábado tuvieron un buen partido, le ganaron 4-3 en el segundo partido. Perdieron. Y el domingo realmente me parece que también quedaron a deber los Bravos únicamente en la última entrada cuando pegaron dos jonrones solitarios y pues ahí pusieron un poco en aprietos. A final de cuentas, Rieleros ganó 6-4. Aquí lo complicado es que justamente con la derrota del domingo, Bravos se puso a 4 partidos de Tigres de Cancún. Es que los Tigres, que los Tigres son cuarto lugar. El nivel poco a poco. Los Tigres son cuarto lugar, Bravos son quinto, pero con esta diferencia de 4 partidos, León pierde la posibilidad de disputar el partido de desempate. No quedan 5 series, o sea, 15 partidos. Viene Leones. Viene Leones de Yucatán. Uh-huh. Viene Leones, que es líder de la Sur. Se visita y también se recibe a los Pericos de Puebla, que son sublíderes de la zona sur, y se recibe a Tigres de Cancún. Esa serie va a ser crucial. Esa serie es la definitiva, si no es que si no se les van a más partidos. Que es esta semana, esta serie, es viernes, sábado y domingo. La cuestión es que Tigres también va con Pericos, o sea, ahora sí que nosotros estamos con un ojo al gato y otro al garabato, aquí viendo a los Bravos y allá de reojo viendo a los Tigres y luego también viendo hacia abajo, porque Oaxaca también viene. Que se van a Oaxaca, Bravos. Van a Oaxaca, incluso Veracruz. León ya está a 5 juegos, juegos de Veracruz, o sea, también Veracruz se puede meter en esa lucha por el juego de postemporada. Bueno, primero, los Bravos tienen que ganar aquí la siguiente serie para por lo menos tratar de amarrar ese partido. No, bueno, menuda situación tienen los Bravos. Digo, al final de cuentas era de esperarse que tuviera estas complicaciones al cierre de la temporada. Digo, creo que no es nada nuevo. Es parte finalmente de una temporada de altibajos, de acomodamientos, todavía de afianzar algunos detalles importantes en la parte administrativa, ya no digamos en la deportiva. Pues ojalá que se afiancen los Bravos, que tengamos postemporada en la ciudad en la primera temporada. Ojalá. Sería muy bueno. Ojalá, sí. Si no, pues ya les damos chance para la que siga. ¿Verdad? Bueno, sí se confirmó, bueno, nada más para terminar, es que van a aprovechar la alianza. Recordar que Arturo Blanco de Transportes Potosinos es el principal inversionista de Bravos y de Toros de Tijuana. Entonces ya confirmó Mauricio Martínez que van los dos de manera conjunta para la Liga Invernal, que empezará aproximadamente en octubre. La posibilidad es que jueguen en León, pero también hay posibilidades de que se trasladen a otro municipio, ¿no? A otro municipio. O en un municipio en específico, no necesariamente León. Recordar que, bueno, la mayor parte de los equipos han sido en Uriangato. Sí, que Guanajuato. En los años anteriores, Toros se los trajo a Moroleón y jugaron como Toros de Moroleón. Ahora con Bravos, pues ahí se podría hacer una posibilidad, ¿no? Guanajuato tiene muchas entidades que son muy beisboleras. Ojalá que tengan la oportunidad de ver esta liga. Y hacer valer el apoyo gubernamental, ¿no? El comentario aparte. Ok, pues muchísimas gracias. Ya llegamos al final, Luis Omar. Gracias. Vas, Javier. Ya los dejamos ir en paz porque ya para que vayan a degustar de un dulce. Ya, gracias, Octavio. Algo más grato. Los invitamos a que nos acompañen esta semana en todos los bloques deportivos. La próxima semana, otra zona de juego, esperemos con mejores noticias. Muchísimas gracias.